lindos son los paisajes que por Boyacá y los campos, arados multicolores que tienen un raro encanto, van pintando el horizonte, bordándolo de retazos, enruanando de hermosura mis atrenzadas montañas. Buenísimos días tengan ustedes, jamones y jamonesas. Sean bienvenidos a una nueva chocoaventura por este trocito de paraíso llamado Colombia. En esta ocasión nos encontramos en el departamento de Boyacá, exactamente en el municipio de Monguí, un pueblo chiquitito, popular por su hermosa arquitectura y porque la gente acá vive de pelotas. Sí, señores, su actividad económica principal es la fabricación y comercialización de balones y pelotas. Una bellecera. Además, es popular en ecoturismo porque acá se encuentra el páramo de Ocetá, uno de los páramos que dicen que es una maravilla de hermosura, y hoy vamos a ir a verlos con nuestros propios ojecitos y a chismosear cómo están de pájaros. Entonces, que comience la aventura. Embriagándonos de cielo y tonos verde esmeralda, qué lindos son los paisajes, mi terruño boyacense, tierra de mantas y orgullo, el que de veras se siente. Por eso cuando te nombro me siento en el mismo cielo, porque soy hijo del sol y la gloria de mi ancestro con ala de libertad. Y bien, queridos jamonudos, hemos caminado más o menos unas 3 horitas a paso lento y relajado por estos hermosos paisajes paramunos, con casi ausencia total de aves. Hemos visto como unas 8 o 10 especies muy comunes, y aunque yo estuve mirando, lastimosamente acá en Monguí no se encuentra una guianza especializada en aves. Eso sí, ahorita les voy a presentar a nuestra guía, que es súper pilosa en temas de etnobotánica. Es muy divertido, hemos aprendido cosas chéveres. La caminata hasta Páramo Alto es más o menos de unas 5 o 6 horas. Les recomiendo contratar el automóvil que los lleva hasta Páramo Medio, pues no es una caminada muy interesante al principio, a mi parecer. Entonces, seguiremos en esta caminata y les iré contando los detalles. Jamones, junto a nuestra guía maravillosa que les dije que les iba a presentar, la señora Luz Marina Bella, y nuestros compañeros de ruta del día de hoy, les venimos a hablar un poquito sobre lo que estamos haciendo aquí y algo peculiar que nuestra propia guía nos lo dice, y es que y es que acá en Monguí nos están vendiendo la idea de venir al páramo. Y lo que quieren nuestros guías locales es que cuidemos el páramo y no vengamos tanto. Entonces, cuéntenos, su merced, ¿qué hay para hacer en Monguí? Salúdeme a esta gente y cuéntenos qué es lo que estamos haciendo. Muy buenos días. Mi nombre es Luz Marina Bella, nacida, criada en el páramo. No quiero que subamos al páramo. Lo que yo estoy proyectándome es a ofrecer otras cosas más importantes y mucho mejores que visitar el páramo en el pueblo. Tenemos tejidos de lana, tenemos la gastronomía ancestral, tenemos cómo fortalecer y mantener nuestra huerta orgánica y casera, tanto frutal como verduras, como tubérculos, en sí, en general. No solo hay que vender páramo, la idea mía es no páramo,
que el páramo lo conservemos solo para que nos dé el agua y nuestro oxígeno, que es lo que nos tiene con vida. Sin el páramo no tendríamos vida, no existiríamos. Y si no lo cuidamos, se nos va a acabar la vida muy pronto. Entonces los invito es a que lo conservemos, lo cuidemos. Y los que por ahora tienen el gusto de subir, no arrojar basuras, no arrojar pelaza de frutas, en absoluto nada, porque todo nos contamina, nada nos descompone por el frío, por la altura, entonces nos hace un mal. Entonces, bienvenidos a que conozcan otras cosas, que no sea páramo, que no vendamos, también invitar a los otros compañeros, que no vendamos la idea de páramo, sino que vendamos otras cosas. Hay muchísimas. Tenemos museo religioso, tenemos museo de balón. Sé que tenemos parte de museo de lo que es poesía. Tenemos conjuntos musicales, culturales. Tenemos muchísimo para ver, para conocer. No nos alcanza el tiempo que destinamos para conocer. Entonces, bajémonos de la nube de subir al páramo. Que no sea páramo nuestra venida y nuestra bienvenida a Monguí, sino que sean otras actividades mucho mejores que subir al páramo. Y bien, Jamones, vienen estas palabras de una persona que crece en el páramo, que su actividad económica también depende del páramo, pero que le está dando prioridad a la conservación, porque es más importante. Entonces, les voy a dejar el contacto para que si vienen al páramo, si se mueren de las ganas de conocer este lugar, por supuesto, pueden venir con una persona responsable que respete las capacidades de carga, siempre acompañados, para que les puedan enseñar las maravillas que hay acá. Esta señora es una etnobotánica súper pilosa que nos ha enseñado un montón de cosas de plantas, que nos ha dado de comer sus plantas, porque incluso hay algunos pequeños cultivos de plantas nativas que nosotros normalmente no conocemos, y es súper lindo poder compartir este tipo de cosas de sabiduría, de cosas lindas que hay acá. Entonces, muchachos, bienvenidos a Monguí, a hacer todas las actividades que quieran y a ver estos paisajes un poquito más bajitos, porque igual todo es una maravilla. Un besito y continuamos con la caminata. Una de hombres cabales que tienen fibra en su raza, hechos de buena costumbre. Y luego de una caminada de más o menos 3 horas, hemos llegado al Valle de los Frailejones del Páramo de Oceta. ¿Qué pasa, queridos jamones, acá? Esto es un terreno privado de la señora Luz Marina que lo lleva conservando por muchísimos años, por ende solo hay ingreso con guías autorizados. Lastimosamente, muchas personas ingresan a estos terrenos sin tener las prácticas adecuadas y tras del hecho, sin permiso y sin pagar. No hagan eso, por favor. Respetemos estos espacios, respetemos y queramos el páramo y agradezcamos mucho a las personas que nos permiten estos espacios, que nos dan a todos el airecito delicioso que nos respiramos y el agüita para tomar. Entonces, cuiden mucho y si van a venir a estos espacios, por favor, con muchísimo respeto y amor por el páramo y la naturaleza. Desde el mirador del páramo medio de Oceta, nos despedimos de esta grandiosa chocoaventura con esta, venga para acá, con nuestra maravillosa guía, que me encanta porque es una etnobotánica súper dura. Los invito a que no pierdan la tradición oral, escuchen a sus abuelos, escuchen a sus guías, las tradiciones, las matas, todas las cosas hermosas. Un lugar muy bonito que, si bien
es muy visitable. Los invitamos a más bien conservarlo y no traer demasiada gente, respetar las capacidades de carga y disfrutar Mungui con sus tradiciones, con sus sopas, con sus tejidos y con las cosas maravillosas que nos tiene. Y eso, cójanse las pelotas, se me olvidaba contarles eso. Vamos a continuar hacia el pueblo en carrito porque somos muy flojos y nos mamamos, y les mando un besito y manda el saludo, pues. Bye bye. ¡Chao! ¡Que vengan! ¡Vengan, pues! ¡Viva Boyacá y sus campos! ¡Grito de libertadores!